expos. Planning out all of my next moves and expos. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret. Súbelo a YouTube. Yo soy el primero que te va a dar un dislike. ¿Qué tal? Bienvenidos al vlog del día de hoy, o mejor dicho, de la noche de hoy. Porque hoy estoy comenzando este vlog bastante tarde, son como las 9 de la noche. Voy a ir hoy día, después de como más de un año, como después de 13, 14 meses, a una reunión de autos con un montón de amigos. Vamos a ver un montón de amigos, vamos a ver qué opinan del spec que tiene ahora el BM. Ver y escuchar, sobre todo escuchar muchos buenos autos. Así que nos vemos en un momento en Vivanda, que es un nuevo point donde se juntan muchos autos los jueves en las noches, los jueves de autos. Así que nos vemos ahí. Comenzó a llegar la gente escandalosa. Buenas. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Ya estamos yendo al point, estoy yendo con Carla y estamos yendo al point donde nos vamos a encontrar con muchos más amigos y con muchos más autos, así que nos vemos en un corte magnífico, gracias a la edición, en Vivanda. Qué preciosas son las nalguitas de un Porschecito, Porsche, pero de verdad que son preciosos. Ya estamos cerquísima al spot, de hecho es bastante temprano. Son las 9 de la noche y la gente empieza a llegar como que 9 y media, 10. Por eso es que todavía hemos agarrado un poquito de tráfico. Pero igual hemos llegado temprano para encontrar buen sitio. Él se va el carro de ahí, te pones ahí, pues. Ahí está bien, pero igual me voy a intentar la vuelta. Mejor déjalo que salga, vos. Retrocede porque el carro va a salir para allá. Best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves and expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flipsy. Now they talking to me on their best behavior. Me doy cuenta que siempre lo de surco se funciona mal. Pero tú también vives en surco, por eso, pues. Porque mira, pues. Y mira el carro de él también. No. Yo me he estacionado guiándome de ti. Por eso me he estacionado mal, weón. Ah, el otro weón también. Y el otro weón se ha guiado de mí. O sea, todo ha sido por tu culpa. Oye, weón. Acá hay un carro mal estacionado. Además, mi sensor me guió de que supuestamente estaba bien. ¿Cuál es tu sensor? Él. Acabamos de descubrir que este BM tiene 400 caballos más que el carro de Pareasca. Porque tiene 420. Ay, pero son más 200 igual que el tuyo, weón. Así que estamos cagados todos. Qué bonito motor, weón. El BM55 es un motorzazo, weón. Imagino. Tiene J4, es una computadora aparte, digamos. Ah, ya. Buen billete invertido. Sí, pero muy bien armado. Agregándole cosas. ¿Piensas seguir metiéndole más cosas todavía? Puta, ahorita le voy a cambiar el recibimiento y el timón. Best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves and expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flipsy. Now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters. Until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose? Between music and money, fans and friends, I hope that all the above is on the scantron then. Life is a test, then I study for the class. If you wanna understand, then you better do the math. Procrastinated rappers thinking they go past, gonna find out real soon just how long they gonna last. Can't afford to keep it 100 nowadays, cause if you want the money and need the record plays, you'll turn into a Lady Gaga monster for the fame. That's why all of a sudden all your music sounds the same. But me, I keep it me, have nobody else to blame. Cause even if I never ever make it
in the game. I'll know I kept it true when I gave my all to you, but nah, fuck it, I ain't in it to lose. I wanna be number one. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive. Bueno, esa es una llegada fantástica. ¿Qué tal, hermano? Milagro, estás grabando. Sí, ahora sí, quiero que veas mi carro, ahora sí con sus aros. ¿Qué opinas? Uno JZ, no es más. Es lo único que te puedo decir. Se fue igual. Hermano, ¿qué motor tiene su auto? 1300, ¿no? Suena a 2JZ. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué opinión sobre los aros? Cambia, no, está chévere, se ve. Salta bastante. ¿Cómo se llama el video? Le pregunto a mis amigos cómo se ven los aros, sí, de mi carro. Una vez hice un video, mis amigos reaccionando a mi carro chocado. Y ahora mis amigos reaccionando a mis aros. Exacto, exacto. Sí. Oye, ¿alguien ha pedido McDonald's? Súbelo a YouTube para que veas cómo te van a desmonetizar, huevón. ¿Por qué? Súbelo a YouTube. Yo soy el primero que te va a dar dislike. Mucho con jaula, huevón. Qué pendejo. ¿No tiene jaula? Ah, qué rico. Oye, explícame, ¿cómo este bocho tiene jaula? Ah, él es el dueño. Hermano. Ah, no, Oscar. Justo. ¿Tu bocho tiene jaula, bro? Sí, pero no está puesta, o sea, todavía no está anclada. Sí lo puedo grabar, ¿no? Oye. Pal Pepe. Sí. Pero voy a abrir esta Ahí está, Pal Pepe. Este carro, ¿cuánta gente lo ha grabado? El team de Gancito, Rehueldes. Rehueldes. Ah, sí está bonito, con su jaulita y todo. O sea, bacán que tome foto el carro. Pero ponte en el Meet ese de Estefano. Puta, había una placa que se paró, se puso así, ¿no? Se sentó en esta mierda. Da pena que... Sí. No como la flaca en Halloween en Miraflores. No, puta, madre, así valía. ¿Qué fue, weón? Puta. ¿Tienes una foto ahí para que le enseñes del bocho? Puta madre, esa fue la vez que han tomado más foto del carro, weón. Literal, weón. ¿Dónde, Miraflores? En Miraflores. Es que es un bocho bien clásico. Es que está ensangrentado el bocho, pues. Puta, esa es. ¿Contigo fue el mismo sábado? Sí. Estábamos, el mismo Halloween. Estábamos con Pablo y Gabriel, ¿ves? Sí, es un culo de gente. No, la voz. Ah, sí lo había visto. Este era tuyo. Ese. Manja. O sea, era cuando tenía la sangre, ¿no? Claro. Que y todo el mundo se tomaba foto con él. Todo el mundo. Las flacas mientras avanzábamos, puta, se tiraban al carro y tomaban foto. Y varios me han etiquetado, ¿eh? Bien gracioso, ¿eh? Bien chévere. Unos hueones que estaban vestidos. Pucha, no tengo la foto. Calamares. Y ahí ya sabes, métele sangre al celestial y se hace famoso. Sí, ¿no? Aunque el celestial es famoso, no hay página que de autos que no haya aparecido al menos una vez. Y ya tienes un par de copitas por ahí. Ese es AD92, ¿no? El Alvin. Alvin. Alvin era un Levin y este es un Tren. Ah, es un Tren. Tengo que pinte válvulas. Oye, es wagon, ¿no? Pero es Jetta normal. GLI creo que también. ¿Hay GLI wagon? Creo que sí. Oye, ¿te has percatado del hecho que nos llama más la atención el carro más viejito que los dos Mercedes que acaban sí. de pasar? Si no me equivoco, nadie dijo, oye, mira unos Mercedes. Dijeron, oye, mira, un Civic. Sí, literal. Y creo que no es un Civic, ¿eh? Sí. No, sí. Se lo voy a sí.
Pulsar. 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 Creo que es el que está con 400 y algo, creo. La mierda, 400 y algo. 400 ni cagando. Creo que ese es el que chivateó. Es un garacha, weón. Esa weá se desarma. No suena a 400 caballos. No, espérate, espérate. No, armar un proyecto no es nada barato. No es nada barato. O sea, es más barato que comprarlo parado porque sabe que tiene. El de carro son igual, güey. Sí, güey. Nada se compara a mi corte, mano. ¿Tu corte de pelo? Literal. Un corte, ¿ves? Ya no, ya. Es tímido ante las cámaras, es tímido ante las cámaras. Ahora suena. Ya sé cómo se va a llamar el video, cómo volar el motor BMW. En dos pasos. Te estacionas y le pisas al corte. Literal. Puta, yo tengo su video de Pablo cagando el motor. ¿El E30? El E30. Lo cagó y lo vendió. Ahora, ahora entiendo por qué lo tuvo dos semanas, weón. Puta, este video es épico, weón. Tengo el video de Juan. Ay, pero era chévere, estaba platita, weón. Ah, eso sí, weón. Ahí está, polo, polo. Es el de Juan. A la mierda, tomo, weón. ¿Cuándo, ¿cuándo me logró motor? Pablo. Oye, ¿este es boxer? Sí, boxer. Igual que... Ah, pitbull. Oye, ¿qué fue? ¿Qué fue? Empuja, dice, empuja, firme, huevo. Oye. Ya, ya. Me estaba rozando, ¿verdad? Ah, chucha. Lo has hecho empujar como un cojón de parias, cabrón. Acabó. Ya se llegó a llenar aquí el estacionamiento, ya somos unas... ¿Cuántos seremos? ¿30 personas? Un poquito más, 30 personas por lo menos. Sí, pensaba que ya no se iba a llenar, que iban a venir autos, pero empezaron a llegar autos interesantes y un montón de gente. Pero ya también nos tasó la policía. Ya están por ahí. A nada de querer venir a decirnos que nos vayamos. Camita más para luz, para la grabación. Puta, dice IM porque La verdad es que la policía no ha venido a molestar probablemente, sino a decirnos a todos que usamos la mascarilla porque estamos en un espacio público. Aquí en Perú todavía es obligatorio usar la mascarilla en espacios públicos. Así que básicamente eso, no nadie está corriendo ni nada por el estilo, así que pues básicamente dijeron eso y se fueron, no hubo más problemas. Hermano, llegó la van driftera. ¿Qué tal, hermano? Vamos a hacerle un poco de merch, caíto. Vamos a etiquetar acá caíto. No, sí, ya lo grabé cerca. Qué pendejo. Da, necesito suspensión de aire en mi vida. Puta, qué rico llegar, tirarlo al piso así, weón.
Ese es un motor de verdad. ¿Cómo los has? Como cuando le pisaba a mi abuelita. Miren quién va ahí. A ver, ¿llegarán? ¿Cómo? No, sí. ¿Se fue de frente? Sí. No, se fue de frente. Ya estoy yendo a casa, ha sido una noche bastante interesante, al principio estuvo vacío, luego se llenó, autos bastante interesantes, sobre todo conversación con amigos sobre autos que siempre se disfruta bastante. Quiero que me dejen en los comentarios qué les parece este tipo de contenido, si les gusta ver meets de autos, hay veces que se llena más, veces que se llena menos, pero quiero que me dejen abajo en los comentarios si les gustaría que siempre traiga la cámara y grabe pues lo que sucede en estas juntas de autos de jueves. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte de este video, sabes, suscríbete, videos 2-3 veces por semana sobre fierros, sobre el E46, sobre mis amigos y sobre muchas cosas más. Ya nos estamos viendo muy pronto en un video nuevo. ¿Está grabando? ¿Sale el rec? Sí, sale el rec. Ya, amor, pero no necesito tu mano. Ya, pero es que, o sea, tiene que ser más acá, mañas, o sea, ¿pero ahí? ¿Por qué? Necesito que se vea el carro. Por eso, pues ahí, o sea, ahí se ve, sí, ahí, tu cabeza más acá. Así. Ajá, ahí. Ahí. Sí, un poquito más acá. Ahí. Cuidado, amor. Es que tengo un aclarador, un clic de 20 segundos, ya, amor. Ya. No demores porque no tengo tanta batería. Ya, ahí. Ya. Avísame. Ahí. Ajá. Ya. Pero suéltame, amor. ¿Qué tal?